Y ahí vamos a buscar el oro. Hay que le agarrar la mano. Hay que le agarrar la mano a los controles. Esto yo estoy jugando con teclado. Algunos juegan con mando, pero no, yo mando no. No way, bro. Hay que le agarrar la mano a las teclas, ya es repetitivo después. Una masa. Llenamos. Ya vamos a llegar al 50%. No sé cuántas paladas voy, pero... me da bastante rápido. Bastante bien, bien, casi 60, ¿eh? La relate. Ahí sí, la de Batman, no he agarrado muy poco material. Complica. La rutina se complica. Igual conviene sacar de más abajo, siempre dice que la mejor cantidad de oro está abajo. Se había trabado, eh. Se había trabado, eh. Va saliendo, va saliendo. Vamos cargando. 80 ya. 81. Llegaré. Esto es. Acá cuando llegamos a este lado, R. Bajamos con la S. Vamos a abrir más. Después es FG. Clavamos F. G. Y después subimos despacio. Ahí, bueno, se me cayó un poco ahí, porque luego le apreté mucho la G. R, abrir, la T, bajar la pala, la F, arreglamos ahí, corregimos el rumbo. Y listo, es cuestión de agarrarle un poquito la mano a los controles. Dándole toquecitos se puede calcular mejor. Esto ya está, ¿eh? La medimos con F y T, ponemos el material. Bueno, ya me pasé, me hacía falta poner todo esto. O sí, 99, perfecto. 9. ¿En serio? 9. Dándole toquecitos a las teclas se puede mantener la pala bien derecha. Acá vamos a tirar un poco nada más porque ya está. Estamos perdiendo batería. Hagamos esto, nos llevamos el balde, esto tiene energía, tiene agua. Hay que hacer es, esta tenía para abrir el agua, acá no, no, es la mesa de onda, entonces solo hay que prender acá el motor. Tiramos el balde. Voy a poner 10 de suciedad, que es la magnetita, y 90 de material para procesar. Vamos a apagar todo. Balde lo volvemos a poner donde estaba. Y acá tenemos un balde con oro y un balde con suciedad, que es la magnetita. Agarramos el de oro. Esto iría a la mesa de ondas, pero como no quiero adelantar mucho el juego, sería muy chetado ya empezar con la mesa de onda ya a esta altura. En el próximo video ya la compramos. Vamos a sacar el oro que tenemos acá. Al viejo estilo, con plato y batea. Para ver la diferencia de resultado. Un sistema y otro. La cantidad de pepitas debería ser muchísimo mayor. Ahí la ven, mirá. Mirá lo que es esa. Mirá lo que es ese oro. Impresionante. Impresionante la cantidad de oro que nos ha tirado, ¿eh? Un solo plato. Vamos a ir sacando, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 pepitas. Nos tiró un solo plato, ¿eh? Esto lo han cambiado porque me parece que no daba más de 13 antes. O justo, justo nos tocó un suelo que estaba que había mucho ahora. Y ya está. En el plato terminado. Nos hicimos 690. 0,690 onzas. Vamos a sonar. Que le agazo ahí. Vamos a ver si se mantiene la cantidad de pepitas. Sí, son un montón igual, ¿eh? Nada que ver de sacar de a 3 pepitas esta, ¿no? Nada que, porque algunos por ahí están diciendo de que cómo vas a desperdiciar toda esta tierra que está acá, también es, hay oro acá, pero nada, esto nada, no tiene. No podés. No podés sacar de a 3 pepitas cuando ya tenés todo este sistema. Esto nos va a dar para pagar el crédito y nos va a quedar en saldo positivo, ¿eh? sin usar el dinero del crédito. El mismo crédito para pagar el crédito. No, esto nada que ver. Ya 20 pepitas. Yo me parece que le habré pegado con algún lugar que tenía un montón de oro, ¿eh? En la actualización esta está esto, porque dicen que hay spot como lugares donde va a haber más concentración de oro. Su exquisitez, usar el plato, porque así ves las pepitas como van saliendo. Si usas la mesa de onda no ves nada. Tirás el balde y ya te lo procesa la... Él lo procesa la mesa de onda sola, no ves más las pepitas. Y la última tanda, esta puede tirar menos porque como es el 90%, no es un balde de 100, esta puede llegar a tirar menos pepitas, ¿eh? Pero estamos bien, ya tenemos 2 onzas, eso nos cubre el crédito, todo. Me tiró bastante igual, ¿eh? No son 20, pero... Porque al separar la magnetita, se van 10% del material a la magnetita. Nos queda 90 para procesar. Creo que vamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12. No tiro 20, pero 12 está bastante bien. Casi 2,5, ¿eh? Perfecto. Y se acabó. Y todavía, recién son las 11:30 y pico, 11:30 de la mañana. Que nos queda para sacar 3-4 baldes en el día. 3-4 baldes en el día. Bueno, este es más o menos el sistema, el tier 2, usando sin la mesa de ondas. El tier 2 en la mesa de ondas, usando la batea y el plato. Después que procesamos, necesitamos el filtro, manguera gruesa. Esto lo hice todo de noche, por eso lo voy a explicar. Un adaptador de mangueras gruesas para alargar, porque si no, no llegamos hasta allá con la manguera, una sola manguera. Un adaptador, otra manguera gruesa. A la bomba de agua, entrada. En la salida vamos a este divisor de agua. Esto no haría tanta falta al principio si no querés sacar el crédito o sacar menos crédito. Yo saqué 20.000 de crédito, que nos permitió comprar algunos accesorios extras para ya prepararnos para la mesa de onda, vamos a comprar después otra manguerita finita. Y acá iría la mesa de onda con la manguera de agua y el otro cable que ya está preparado acá para enchufarlo y enchufárselo a la mesa de onda, y ya estaría todo listo. Después necesitamos, este es un divisor de energía, que hay que acordarse de que acá va un cable de los grandes. Cable de los grandes al divisor y salimos de acá. También se podría haber conectado la de magnetita acá y nos ahorrábamos esto, ¿no? Bidones de gasolina para hacer más rápido la recarga de esto, de la bomba y del... Yo por lo menos le pongo un bidón por cada máquina, así la tenemos a mano. Esto no sé qué es acá, era donde estaba antes. La mesa de magnetita, separación de magnetita. Le conectamos energía con un cable chico a este divisor. Y además el divisor después más adelante nos va a servir un conector para la mesa de magnetita, separador de magnetita, otro conector para la mesa de ondas. Y nos quedan dos para poner dos luces. Una luz por acá y una luz para allá. Y si queremos podemos trabajar de noche. Creo que ya está. Después necesitamos sacar energía de acá con cable grande o trifásico, podrían llamar, hasta en la planta de lavado. Hay que acordarse de prenderla, la planta de lavado también, porque tiene un botón acá, ¿eh? Hay que prenderla después que está todo conectado. Y una manguera chica de agua que va a la bomba. Acá va un balde, ¿no? El balde donde va a salir el material. Y conectamos esa manguera chica acá. Esta manguera chica también se podría haber conectado acá para usar el divisor, pero como queda más cerca desde la bomba, lo conectamos directo. Ahí creo que se estabilizó el generador. Se estabilizó y no me está ahora bajando la nafta. El gasoil. Me parece que se estabilizó en 58. Y no, parece que era un bug. Ahí que estaba ahí como perdiendo, o no sé si estaba inclinado. Y bueno, ese más o menos es el tier 2. Ahora hay que meterle pata, ¿no? Meterle pata y sacar un montón de baldes para ir sumando dinero, como para que nos llegue para comprar ya, empezar a comprar las partes del tier 3 que se arma todo en este lugar de acá, ¿no? Tier 3, ya para sacar oro, ya más grosso, ¿no? Pero bueno, todo eso vale un montón de cosas que hay que comprar. Pero antes, en el capítulo que viene, lo que vamos a hacer es este mismo proceso, el tier 2, terminar con el tier 2 completo con la mesa de ondas. Y vamos a procesar el oro con un ritmo mucho mayor. Podemos probar también lo de contratar empleados, viendo cuánto cobran. Y eso lo vamos a ir viendo. Bueno, lo dejamos por aquí. Y será hasta el próximo video. Entonces eso es todo, amigos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.